Hola. ¿Qué? ¿Qué parece? ¿Qué parece mi look nuevo? Mira. Mira. ¿Os gusta? Que me dijiste que subiera un vídeo de cómo me quedaba el look, pues yo lo estoy subiendo, ¿eh? Espero que me os guste. Mira el color. Tengo el fondo en rojizo, en un cobrizo rubio, más, casi tirando rubio. Luego tengo mechas en rubita, sin tirando caoba, y tengo mechas en naranja también por aquí y en cobre, ¿eh? Mira. A ver si os gusta, ¿eh? Mira qué bonito, qué corte más mono, ¿eh? Bueno, pues ya que estoy aquí, voy a aprovechar y os voy a hacer un vídeo de una petición que tenía yo, me la habéis hecho. Ahora mismo no recuerdo quién era, perdóname, cariño. Pero está en mi sitio, en la otra habitación, esa que da la libreta llena en la otra habitación. Niña, tengo una calor. ¿Qué calor traigo? A ver. Bueno, el vídeo se trata. No sé si encender la luz, es que me voy a salir calor aquí. ¿Eh? Yo lo voy a encender. Espero que me veáis bien. ¿Eh? Mira a ver si ahora me lo veis mejor, el color. ¿Eh? Mira. Bueno, voy a mostraros la brocha que me habéis dicho que os muestre. Todas las brochas aquí están todas, ¿eh? Algunas vienen algo sucias porque las he usado hoy y la verdad no me ha dado tiempo ni de lavarlas, ¿eh? Pero además están todas limpias, ¿eh? Además están todas limpias. Es que si tengo que esperar a tenerlas todas lavadas, no las olvido nunca, pues siempre tengo alguna usada. Bueno, voy a primero empezar con la brocha de sombra. Mirad. Todas las que tengo, ¿veis? Bueno, voy a empezar a mostraros. El vídeo será larguillo, pero no, no hay polvo. No hay polvo. Mirad, esto venía en un set de los chinos. Un cepillito con una brochita de estas de aquí. ¿Veis? Que esto no tiene marca ni nada. Es un cepillito normal de ceja y eso. Este es uno de Deli Plus. Esto de para perfilador, ¿eh? ¿Eh? Ahí está. A ver lo que me decís del look, a ver si os gusta. Como me he puesto el color naranjita y eso, me he hecho muchísimas caritas, lo pone los labios en naranjita. Y me he puesto mis colores de la marca. Ay, ¿de qué marca? Ahora no me acuerdo. La que compré estos días pasados. Que no hay aquí en el pueblo, ¿veis? Esta también de la marca. Esta no es de Deli Plus, creo. Sí. Sí, esta es de Deli Plus también. Pero no pone el nombre. ¿Veis? Otra. Este otro, ¿veis? Es igual. Y la tengo dos. Tengo este. Que es para los labios. Creo que para los labios, vaya. Yo cuando eso lo uso para los labios. Tengo este de Better. A difuminar, que es pequeñito, no es muy grande. Es por si te quedas aquí, marcarte aquí un poquito. Nada más. Que eso para difuminar, así en gran cosa no es. Tengo este también de Deli Plus. ¿Veis? Del pelo Marta también. ¿Veis? Tengo este también, que es igual. Creo que es igual que este. Creo, a ver si sale. No son tan pequeños. Creo que sí son iguales, mirad, ¿veis? Pero no me acuerdo, creo que es de. Creo que es del delineado de Maybelline, puede ser. De en crema, creo. No sé, no me lo hagáis mucho caso. Tengo este de la marca Deli Plus también. Que es este de difuminar, ¿veis? Tengo, voy a coger estos dos más. Que son iguales, ¿veis? También de Deli Plus, de los pelos de Marta. ¿Veis?
para que no, para no tardar tanto en el vídeo. También tengo este de Better. ¿Veis? Y los usos de los pinceles, yo tengo que decir que cada una les da el uso, no tiene un uso en concreto para una cosa en concreta. Tú ya lo puedes usar como a ti mismo te parezca. Yo lo mismo lo uso por una cosa que para otra. Y hombre, los pinceles estos, no, normal que te... Estos los aplico yo, estos más gorditos, los cojo yo para aplicarme la sombra y también unas veces para difuminarme también de aquí. Y va muy bien, y para difuminarte para arriba. Porque como son gorditos, tienen un tomo gordito, pues también te sirven para difuminar. Si un momento dado no tienes de difuminar de esos redondos, con estos gorditos de Plus, de estos pony que pone, también te puedes dar la paña para difuminarte. Tengo este que está muy feo, pero es que ya está muy feo de lavarlo. Tengo dos. Y por cierto, tengo algunos sin estrenar, pero digo, porque voy a coger los de que están sin estrenar si tengo estos. Que se ponen ya muy feos, muy el color tomado, pero son en moradito y en blanco. Lo que pasa es que está de muy feo. Y estos los uso yo porque son de estos, de sintético, de pelo sintético. Los uso yo para sombras en crema. Para las sombras en crema es para lo que yo uso esto. Esto para polvo no me va bien, al menos a mí. Y son de la marca Stila. Esto lo compré yo en los chinos, de allí de Elena, un muchacho que es chino. Y me costó 1 euro cada uno. Tengo este de difuminar, que veis, lo he usado esta mañana y está un poquito sucio. ¿Veis? Esto es, que no sé ni de qué marca es, ¿veis? Pero es buenísimo. Es bueno, porque yo lo compré quizás en eBay, creo. No me acuerdo. Pero buenísimo lo que yo os diga. A mí me va genial. Tengo este de la marca Essence, el de difuminar. Espérate que le dé al ratón que se encienda la pantalla, que se ve mejor. ¿Veis? Este moradito, que ya el morado lo va perdiendo conforme lo vas lavando. ¿Veis? Espero que lo veáis bien. Tengo otro de delineador, de la marca de Mercadona. Y tengo estos dos más estrechitos. Ahora voy a mostrar esto. Este lo usé ayer, que estos son de Deli Plus, de los polvos, que es buenísimo. Yo para los polvos lo uso muchísimo, me encanta, me va genial, la verdad. Tengo este también, que está también un poquito de esto, ¿veis? Ahora mismo me está poniendo los coloreditos con él, ¿veis? Los coloreditos naranja. A ver si me acuerdo del nombre de la paleta de colorete. Oye, parece que se me envía un embuste. Este de Soeva, que para los polvos va genial. Y para los iluminadores, para ponerte iluminado así. Y para el bronceador también. Va genial. A mí me va muy bien. Para la base de maquillaje no me gusta, porque se esparce mucho la brocha, los pelos, porque como veis es muy clarita. Y no me gusta como... porque se abre mucho. Pero para los polvos va genial. Veis que lo que está es un poquito sucio, no está tampoco mucho, un poquito. Esta también, que lo usé esta mañana con los coloretes. De Deli Plus, que también me va genial. Me va muy bien, estoy muy contenta. Esta es de la marca de Deli Plus también, la de base de maquillaje. ¿Veis? Está limpia. ¿Veis? Me va genial también para la base de maquillaje, me va muy bien. Tengo esta de Soeva, que está para los coloretes en crema y para los coloretes en polvo, va genial. Chiquilla, os la recomiendo, la que se la podéis comprar, Yo digo la que se la podéis comprar, os la recomiendo. Es la 122 de la marca Soeva. Lo mismo sirve para los coloretes en polvo que para los polvos en crema, para los coloretes en crema. Pero es que hasta para la base de maquillaje, yo tengo una cara chica, Y cuando me he visto necesitada, porque a lo mejor la brocha la he tenido lavada o cualquier cosa, esta la cojo. Y me va genial, te deja la cara bien, 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 bien. Y tengo esta de la marca Better, que ya está... tal vez se descolorillo. Vaya, no es que esté descolorido, es que no está muy bien marcado. Que es de esta que se sube para arriba, que es para polvo, ¿veis? Mira, ¿veis? Que está un poquito...
Pero es una chispa, ¿ves? Está limpia. Va también muy bien, pero esta apenas lo uso. Esto es la verdad. Esta es para máquina para meterla en el bolso y eso está genial, ¿eh? A eso la veo yo genial. Pero luego yo con diario, yo veo mejor las otras. La veo más mejor, ¿eh? Mira, aquí la tengo toda. Ahora voy a mostrar. Estas son el lote que yo me compré, que lo tenéis ustedes todas para el sorteo, ¿eh? Que a la que le toque, le vamos. Yo qué voy a decir, a mí me encantan estas brochas. Me encantan. Esta la tengo usada, ya veis. Que esta o bien me la uso para el corrector, o me pongo sombra con ella también, o me difumino. Es que la brocha es el uso que tú le quieras dar, ¿eh? Yo esta brocha, que es bisela, lo mismo la cojo para una cosa que para otra. Para el corrector, para ponerme sombra, para difuminarme. Para un montón de cosas la cojo, ¿eh? ¿Veis? Mira, si se fijáis bien en el sorteo, vaya a ver la marca de las brochas que yo os enseñé. ¿Cómo es esta? ¿Eh? Chicas, no me ha soltado ni un pelo. Os lo aseguro, ¿eh? Os lo aseguro. Esta otra. Que esta la uso para colorete, que veis. Me ha servido hoy. Es que la cojo muchísimo. La cojo casi a diario. ¿Veis? La marca. Todas estas que voy a enseñar ahora son de la marca esta. Chica, genial, ni un pelo. Y el colorete lo pones, que te lo coge un montón, tienes que tener mucho cuidado porque te coge mucho producto. Haces así y te lo pones. Y si ves que te hace falta, pues te pones más. Porque te coge mucha cantidad, es muy tupilla, ¿veis? Es muy tupillita. Perdona que esté sucia, pero es que me ha servido. Lo siento, yo no puedo fregar la brocha todos los días para enseñarla. Esta la compré, también esta del lote, ¿veis? Esta también, esta está ya más abierta, ¿eh? Pero también me la pongo, también la cojo para ponerme la sombra, para el corrector, para difuminar, y eso que está más abiertita, pues va muy bien, ¿eh? Es que, ya os digo, que la brocha es para el uso que tú le quieras dar, pelucilla. ¿Veis? Mira otra. Creo que vienen 10, a ver, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, creo que venían 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 creo que vienen. ¿Eh? Creo que vienen 12. ¿Veis? Esta que va genial. Esta va genial. Vaya. Que os la recomiendo la brocha esta. Esta la compré yo en Ebay. Pero vamos. Una maravilla. Y me salió en la más económica. Yo compré el primer paquete, las estrené yo, ¿eh? Y cuando yo vi cómo estaban de buena, digo, para sorteo les compro yo una para mis niñas, pero ya, porque es que estoy loca de contenta con ellas. Vaya, que en cuanto y que pueda me encargo otra. Eso lo puedo yo asegurar, vamos. Ah, esta es la que yo decía que estaba. Esta la había comprado yo en Ebay. Pero no me acuerdo qué vendedor ni qué de eso era, ¿eh? Y es buenísima. Pero no tiene marca, no tiene marca ni nada. Pero niña, buenísima, lo que yo os diga. Para difuminar es una maravilla. Es tu, así, que no está flojita, está, es suave, suave. Pero tiene el pelito muy gordito y no está, de esta que se te esparrama, no, 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 no. Que te hace muy bien el difuminado. Te lo difumina muy bien. Sí, claro, sí sabes difuminar. Esta también está muy bien, ¿veis? Esta ya de la marca esta, ¿veis? Son 10 brochas lo que trae, 10. ¿Veis? Esta también, esta de difuminar. Es que me encanta, muchachas, que me encanta. Esta es otra de difuminar, pero trae la puntita aquí adelante. ¿Veis? Otra. Ustedes se fijan en el sorteo, verá como yo cuando enseño la brocha, os enseño esta. Tengo esta también, ¿veis? Que esta lo mismo te sirve para la base. Que para colorete, para lo que quieran, aunque no sea biselada, porque es más redondita, así aplanada redondita, pero la puedes usar para lo que quieras, para lo que quieras. Hombre, yo ya creo que para polvo no creo que sirva, pero buenísima, buenísima. ¿Eh? Esta igual, esta para los coloretes va genial, esta. Mira, es que vienen motopías todas, vienen todas motopías, mira. Buenísima.
Yo es que me encanta, yo es que no me harto de decirlo, de verdad, que no me harto. Viene esta difuminadita, esta también, ¿veis? Mira, es que son gorditas todas, para colorete, para lo que tú quieras. Eso ya lo uso que tú los quieras dar, ¿veis? Mira. También. Buenísima, lo que yo os diga. Y ya por último, está el vaso sucio, que lo tengo aquí metido en el vaso. Esta. Que para el contorno, y veis, la misma marca. Para el contorno, para lo que tú quieras, para ponerte la base. Yo para la base no la he usado, no sé yo cómo irá. Hay gente que dice que la cogen para la base, no lo sé yo cómo irá. ¿Con qué? Pues ya está aquí el vídeo, que espero que os guste y que me digáis que os apareció el look nuevo. Un cambio radical, Esto ha sido un cambio radical. Ya me hacía falta, yo tenía ya muchas ganas de hacérmelo, Yo tenía ya muchas ganas de hacérmelo, Y ya me lo he hecho, mirad, qué bonito. ¡Ah! Mira la pulsera que me ha comprado, chicas, allí en la misma peluquería. No se puede imaginar el precio, 3 euros. Mira qué cosa más preciosa. Tiene todos los colores, todo. Naranja, rosa fucsia, amarillo tostado, rojo, verde, morado, azul. Todos los colores los tiene, todos. Mira. Y luego con sus pelitas doradas, mira. Es una preciosidad. Yo cuando me la puse a la muchacha, digo, déjala quieta. Digo, ¿qué vale? Dice 3 euros. Digo, déjala ahí. No me la puedes quitar, date quieta. Me pego una pechada rica con ella, la peluquería. Me lo pasaba un poco con ella. ¿Veis? Bueno, pues ya me decís en el vídeo que os ha parecido. Ya me decís en comentarios que os ha parecido el vídeo, que os ha parecido el look, el cambio de look, y que os ha parecido la brocha, todo, Y ya está, que os mando un beso muy grande, que os quiero mucho, Venga, para mis niños y para mis niñas, que os quiero. Venga, chao, y muchas gracias por todo.